M134. La M134. La M134 madrileña. Estamos bastante alto, ¿eh? Sí. Estamos bastante alto. El otro pueblo que hay más para abajo es Torremocha. No, Torre la Vega, ¿no? No, Torremocha de Jarama. No. Servicio, un área de servicio de autocaravana ahí, en Torre Laguna. Pues Torre Laguna. Dile qué distancia hay, pregúntale. De Torre Laguna a Patones. No, pero si es que allí hay, bebé, para vaciar y llenar. No, pero es para el GLP. Aquí está. Patones. Ya tenemos aquí a Patones. Patones de arriba. Ahí queremos ir nosotros, a Patones de arriba. ¿Pero dónde vamos a dejar? Por aquí está el aparcamiento. Vale. Patones, ayuntamiento. Es que está ahí arriba, ¿dónde está aquello? Que es muy poquita cosa. Aquí hay otro aparcamiento. Ahí hay otro aparcamiento. ¿Nos ponemos ahí? Tira para allá. Aquí, ¿no? Aquí. Bueno, pues nos vamos a Patones de Arriba. Vamos a ver ese bonito pueblo. Que nos dicen que no nos lo podemos perder. Pues nada, allá vamos. Son 2 kilómetros. 2 kilómetros y algo. No sé si son 2 kilómetros y medio. Pero dice que tiene mucha pendiente. Y que tardaremos como 15 minutos. Bebé, vamos por la carretera, no tires por ahí. ¿Por dónde? Por aquí. Sobre 15 minutos da el Google. Gira a en bici. Derecha en Avenida de Juan Prieto, luego continúa por Calle del Arroyo Subida. Pero bueno, que son 2 kilómetros y algo. No creo yo que tardemos 15 minutos con las eléctricas. Con unas normales puede. Iniciamos la subida. A ver lo que tarda la bebé en adelantarme y pegarme el pasón. Te veo muy flojita esta mañana. ¿Eh? Te veo muy flojita. Cariño, al empezar. Ah, vale, al empezar. Tú calienta corriendo. ¿Por eso? Mira qué bonito, ¿eh? Lo que hay abajo. Sí. Qué bonito está desde aquí arriba. Que nos ayude el eléctrico porque no veas la pendiente. Vamos circulando a 13,4, 13,5. Vamos cómodos. Vamos muy cómodos. Mira allí,
el pueblo que hay allí enfrente, mira qué bonito, qué pedazo de iglesia. Dios, qué pueblo. Qué pedazo de iglesia. ¿Qué pueblo es ese? Ah, te lo dije antes y me dijiste tú, no, ese no, buscando el área. Pues ahora lo tiraremos. No veas la iglesia cómo sobresale. ¿Del pueblo? Del pueblo, joder. Mira, mira cómo se ve allí. Cómo digo, destaca la iglesia. La iglesia. Pues por aquí no hemos querido subir con la autocaravana. Nos han aconsejado por la estrechez de la carretera. Ya hemos hecho un kilómetro. Ya hemos hecho uno. ¿Aquí? ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Sí. Bueno, pues no hay tráfico. Esto en fin de semana se tiene que poner bastante gracioso. Coches para arriba y coches para abajo, con la estrechura que hay aquí. Mala cuenta. Vamos a poner un piñón más suave. Tienen peralte las curvitas, ¿eh? Tienen peralte, ¿eh? No me he echado la otra camarita que podía ver. A la vez que voy subiendo, puedo ir grabando por lo menos las vistas del pueblo, pero no me la he echado. Puedo probar con la cámara y el móvil. A ver, que me da pena no grabar esto. Ya se me escapa. Ya vas cogiendo ritmo, ¿eh? Ya vas calentando. Mira, mira arriba. Qué bonito. Aquí ya no se puede pasar con los coches. ¿Ves? Mira aquí. Sí, a Tony. ¿La autocaravana dónde? Claro, hoy con coche. Si no hubiera coche. Bueno, y hoy no hay. Hoy mucho. Miércoles. Para arriba, ¿no? No lo sé. Yo creo que es para adelante, ¿eh? Es para adelante. Sí, mira, es lo de siempre. En la entrada del pueblo te ponen los contenedores. Vamos para arriba. De arriba. Esto es para residentes.
tiene WhatsApp, ¿eh? Que los pueblos te ponen los contenedores a la entrada, ¿eh? ¿Ya ves? Sí. Con el nombre de Patón en grande y los contenedores delante. Debajo. Que vaya vista. Bueno, vamos al lío. Vamos a bicicletear un poquito el pueblo. Es preferible ir andando, ¿no? Con la bici. Vale, como quiera. ¡Wow! No vea. ¡Wow! Es una casa, una tienda. Producto. Embutidos de casa. Producto artesanal, producto de la Sierra locales. Del Norte, queso, pasta blanca. Eso es lo que te gusta a ti. Claro. ¿Quieres entrar? Sí. ¿La subimos o no? Sí, hay que subirla ahí arriba. ¿Hay por paso aquí? ¿O no hay paso? Sí, aquí. Sí, hay paso por aquí. Qué pena que está la iglesia cerrada, ¿eh? ¿Dónde la dejamos? Aquí mismo. Ahí mismo, ¿no? Vamos a echar un vistacito. Hola, buenos días. Hola. Hola. Estamos echándole un vistacillo, ¿vale? La iglesia está cerrada, ¿verdad? Ah, nada más que los fines de semana. Fines de semana o festivo, ¿no? Vale, vale. Ay, pan de pueblo. Bueno. pan de pueblo hay. Sí, sí hay, sí hay. Hay pan de pueblo bueno. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, ya. Sí, pero de pueblo. Ah, pues ya está. Pues esta tiene dueño. Ay, ay. Ese es el que está bueno. Tiene dueño ya. No lo voy a usted a verle. Mira. Bueno, aquí aparte de la iglesia, a visitar el pueblecito. Ella está. Las calles, aquí arriba hay una era. Hay que subir esa cuesta, sí, empinada. Oh. Sí, despajito. Espajito. Una vez que termina el empedrado, a la derecha, sí, el camino 2 minutos. Una era, luego 4 20 y luego ya arriba está lleno de corrientes, de terminado, que tenían que volver a bajar. Sí. Que está todo de verdad, está bien, como de ahí. Sí. Y se le da la vuelta al pueblo. Sí. A través de. Que siempre hemos hecho subir por aquí. Sí. Es la. La era esa. Y para la izquierda ven todo el pueblo por detrás y luego van calles también. Y calle otra calle de la. Vale. Pues estupendo, pues eso haremos. Sí, porque es chiquitín, pero bueno. Vamos a comprar algo de recuerdo de aquí, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a comprar algo de recuerdo. ¿Tiene algún imán o algo? Sí, mira, el dragón. Ay, aquí los tiene, vale. 2 por 3. ¿Cuál te gusta, bebé? ¿De cuál? De. De aquí, de los imanes estos. Ahora mismo, te lo digo, espérate. Ese está muy bonito y este también. Pero ese es muy grande, ¿eh? Va a ocupar mucho. Este va a ocupar mucho. Uno chiquitito de estos, ¿vale? Vale, pues entonces ya está ese. El producto de aquí de la zona, de algún. ¿Esto qué son? Salchichón. Tiene embutido, tiene queso. ¿Este qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale este? A ver. Este para probarlo, mire. Digo, ¿qué es lo que sale? ¿Qué vale? Aquí están para probarlo. Son 7 euros. 7 euros. No le veo. Salchichón. De jabalí. ¿Y aquí lo tiene? Y lo puedes probar. Vale. Son por el estilo, ¿no? Por el estilo son de precio, ¿no? Uno con otro. Sí. No. La pequeñita, ¿cuánto? ¿Qué sale? La puedes probar. Mira, que es un palito. Sí. Salchichón, sí, de jabalí. Así, este. ¿Qué está mirando? ¿Vino? ¿Vino de aquí de Madrid? Sí. ¿Este? Este es de Burgos. Pero los demás todos son de Madrid. Todos estos son de Madrid. Sí. Muy amable, muy simpática. Monse. Monse. Nos ha dejado de guardar la bici ahí mientras pateamos el pueblo. Así que lo hacemos todo con más tranquilidad. A lo mejor por allí. Ah, no, te ha dicho la chica que suba esto, ¿no? Sí, que lo bonito
También está por aquí arriba. Hay muchas casas destruidas, las vistas que hay, y tenemos la opción de darle la vuelta. Ya está, ya está. Al pueblo. Al pueblo. Que ella siempre aconseja... La subida. Empezar por aquí. Una vez que llegue arriba... Pues ya todo cuesta abajo, ¿no? Todo será más fácil. Tiene el encanto, pero que aquí todo es restaurante. Sí. La vida del pueblo. Y alguna casa rural que habrá, cualquier cosita de esa. Mira qué calle. A ver. Mira qué calle. No, a ver. ¿Hazle? ¿Ya? Espérate que le voy a hacer una fotito. A ver. A ver, mariquilla. Dime, hijo. ¿Te hago la foto o no? ¿Eh? No. ¿Qué quería salir? Venga. Pues venga, pero con los pelos que tengo no veas. Será una ruta para rodear todo el pueblo. ¿Ya está, chato? Sí, vamos a tener que tirar por ahí, por ese caminito. Sí, porque aquí no se ve nada. Mira, a ver si por aquí se puede. Si no, tendremos que tirar por la callecita de abajo. Toma, aquí te tengo que ayudar, ¿eh? Que mira cómo está esto. Te vaya a resbalar aquí. Esto mojadito, ¿eh? Esto mojado resbala, que no veas, ¿eh? Sí, esto mojado resbala. Mira, mira. Mira, mira, mira. Qué bonito. Para visitar. Mira qué bonito para visitar. ¿Eh? Calle El Chopo. Muy bonito. ¿Dónde está? ¿Te has perdido? Dime. ¿Te has perdido? No te veo. Chulo, ¿no? Chulo, pero tenemos que dar la media vuelta porque por ahí no hay salida. Sí. ¿Qué le digo? ¿Subimos después de comer o antes de comer? Le dije, no, venga, no, subimos y después vamos. Digo, y estaba diciendo, ¿cómo ¿qué pasa? ¿Que se ya te antoja comer? ¿Se te va a antojar comer? Bueno, pues ya está. Si se te antoja comer, pues entramos a comer.
Mira, por ahí se puede ir. Y por aquí también. Bueno, vamos a tirar por aquí. Ya es más piedra y más piedra. No veas, aquí hay coches, ¿no? Sí, pero han subido por la otra parte que la... Es que esto no veas. Aparte que tiene que patinar, no, parte de la estrechura. Chato, mira. Mira qué bonito. Estos zapatos se agarran que no veas. No, digo los coches. Ah, vale. Son muchas calles. Para verlas todas, necesita un croquis. De barecito. ¿Te gustó el que sí. Cuando subimos? Pues hay que volver hay que volver al centro. Sí, vamos a pasar por ahí. Aquí se te quitan los problemas de colesterol. Esta es que, bueno, este es el mismo. Lo tienes aquí, cariño. Es que eso es la terraza. Y ahí no. Churrasco argentino. Al lado. Aquí dice entrante. Menú incluido. Entrante, más dos platos. Postre o café, bebida, pan incluido. Entrante, migas con uvas. Bueno, pues ya está. Está bien. Venga. Bueno, al final no hemos decidido entrar porque estamos secos, estamos sequitos. Vamos a pedir un menú, unos budiones de entrante y ahora vamos a pedir dos segundos platos y ya está. Una cosita rápida. Bueno, pues ya hemos pedido dos segundos con esta pintaza que tiene, bacalaíto. ¿Y esto qué es, bebé? Un revoltillo, ¿no? De todo un poco. De todo un poquito. De todo un poquito. Y dos vinitos. Dos riojitas. Y al ataque, ¿no? Al ataque. Venga. Sí, estamos. Buenas tardes. Estamos en la tienda de Monse. Esto es un primo. ¿Pero dónde estamos? Si no dices, estamos, ¿dónde estamos? En Patones. El alto. ¿El alto? No, el bajo, el alto. El patone de arriba. De arriba. Que es que tiene. Mira, Monse, cómo nos corrige. Monse, claro, vamos a ver. Cuenta, ¿no? Tiene unas cosas. Tiene aquí una tienda espectacular. Preciosa. Bueno, aquí, productos locales. ¿Qué más queréis? Vamos a ver. Vinos de la zona. Tenéis que venir aquí a la tienda y preguntar por Monse. Claro que sí. ¿Eh?
Que el día que se vaya Monte, nosotros, se mira, cierra, mira cómo, algo. Mira cómo vamos, mira, yo ya llevo, mira, yo llevo ya la mochila ya. Se cierra Patone Alto el día que se vaya Monte de aquí. Pero no es por nada, sino porque le va a tocar el uno y el otro y yo. Pero yo le voy a decir que me digan los números. Bueno. Monse, encantado, ¿vale? De conocerte. Igualmente. Hasta luego. Un besito. En la cara oculta. En la cara norte. En la cara norte. Pero esa siempre la llevas tapada, ¿no? No, muchas veces en verano se me destapa. No, ya veo que tenéis buen tiempo y todo lo demás. Mira, donde tú me ves, donde tú. Es que me convierto yo de mariposa. Mira, de gusano me convierto en mariposa, de mariposa me convierto en lo que sea, en ciclista, mira. ¿Dónde estáis ahora? Mira qué amiga tengo. Hola. Mira. Oh. Tú te has echado una amiga santanderina, pues yo me he echado una amiga, ¿cómo es de tapón? Patonera. Taconera. Con lo que te gusta a ti taconera. Efectivamente. A mí me gustan los tacones más que un tonto un pito. Muy bien, pues ya, ¿cómo has conocido el manté, Y judiones, había churrasco, judiones, bacalao, tomate, tortilla no había, cariño, pero no pasa nada, que todo muy malo, ¿no? Todo malísimo, malísimo de la muerte, hija, ¿qué vamos a hacer? Malísimo de la muerte. Ya está. Hoy estoy, que el gorro me está ahogando. Sí. Muy bien. Pues nada. Os dejamos que sigáis el camino. Sí, porque vamos cuesta abajo y sin freno. Ahora no veas. Ahora es una divinidad. ¿Ya te has tomado la cervecita? Claro. La cerveza, el churrasco, el bacalao y todo. ¿El chupito? Efectivamente. El chupetón se lo da a Ahí vamos. A mí me gusta el chupito. En solitario. No ha estado mal la experiencia de Patones de arriba. No ha estado mal. Lo hemos pasado bien. Hemos conocido a esta chica, a Monse, simpatiquísima. Y nada, hemos echado un día, bueno, entre lo que ha sido el atazar, no vea el viento, mucho viento, no sé si se va a oír bien o no. Pues bueno, pues entre la visita al pueblo de Atazar, Y luego la subida aquí a Patones de arriba. Bueno, pues un día muy, muy, muy completo, muy bonito. ¡Qué frío, chato! Sí, hace frío, sí. ¡Uy! Pero bueno, tú llevas la chaquetilla, yo voy más fresquito que tú. La verdad es que sí, ¿eh? ¡Qué rasqui! ¡Qué rasqui! Espérate. ¡Qué rasqui! Espérate. ¿Qué va a hacer? Subirme esto para arriba. Que llevo esto de aquí. Que llevo la camarita y no me puedo subir al cuello, no veas. Voy heladito. No vea que es vista, desde aquí, Digo. No vea el valle. Que se ve. Ten cuidado que viene otro coche, chato. Sí, ya lo veo.
otro día me pongo las bragas, porque no vea el cuello, el frío que llevo. No vea el cuello, ¿no? Sí. Digo, yo desde me lo subí para arriba y me tapé hasta la boca. ¿Qué ha pasado? No sé, el sillón ha hecho ahí un crack. Es que ha escuchado yo, clac. Sí, sí, como si se hubiera crujido, como si hubiera crujido el sillín. Sí. No hay nada raro. No hay nada. No hay nada raro. Chicos, buenas noches, seguid con nosotros, suscribiros al canal y seguid viviendo con nosotros el mundo del autocaravanismo. Buenas noches.